Bueno, volvimos, obviamente, y tiene todo que ver porque el estudio en realidad está en la casa de uno. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, ya volveremos a Radio Tupac a los estudios que estaban tan lindos. Habíamos empezado el año realmente genial y bueno. Había una remodelación increíble, aparte de Radio Tupac elevando la vara cada día más. Y hablando de elevar varas, estamos con Gianni de Color Púrpura, Tributo a Deep Purple, gran banda. Contanos obviamente cómo estás con todo esto que está sucediendo de la pandemia, más que nada. Y bueno, ¿cómo se están preparando para el show que se avecina? Bueno, primero un saludo para todos y nada, un placer y gracias por, bueno, por recibirme virtualmente. Bueno, en realidad, por suerte todo se está abriendo, ¿no? Nosotros, bueno, venimos con Color Púrpura siempre tratando de, obviamente, de respetando todos los protocolos, etcétera, tratando de hacer todos los shows posibles, porque bueno, es lo que nos gusta hacer, ¿no? Música en vivo. De hecho, entre la primera y la segunda ola conseguimos hacer un show y después, bueno, se cerró todo de nuevo. Y ahora, ya por suerte, bueno, tenemos toda una agenda armada y particularmente les quería contar que durante la pandemia hemos estado haciendo una producción propia bastante grande. De hecho, llevó 6 meses de trabajo la producción de lo que nosotros llamamos el Purple Experience, que hasta el año 2019 se hizo en forma presencial. De hecho, bueno, el Purple Experience fue contando con distintos invitados. Hicimos fecha con Juan Ferreira, con Huff. Después tuvimos otros invitados como el Tano Marcielo, y que bueno, algunos fueron en forma virtual también. Y ahora nosotros estuvimos desarrollando esta versión virtual también porque tenemos siempre mucha gente del interior del país, incluso gente de Latinoamérica, que quieren vernos y bueno, obviamente por más allá de la pandemia, que dificulta más todavía las cosas, hay una cuestión de distancia que muchas veces es insalvable, ¿no es cierto? O salvo que se abra un poco más todo y podamos empezar a armar giras de nuevo, pero mientras tanto siempre nos dicen ¿cuándo vienen a tocar a Córdoba? ¿Cuándo vienen a tocar a Mendoza? ¿Cuándo vienen a tocar, no sé, a Bahía Blanca? A distintos lugares. Entonces se nos ocurrió desarrollar esto. El Purple Experience en este caso se llama Purple Experience, la historia de Deep Purple. Y lo que hicimos fue desarrollar un documental a donde vamos contando, lo hicimos junto con Eduardo de la Puente. Eduardo es el que conduce, el que tiene la locución de toda la historia. Y entonces vamos contando distintas anécdotas muy interesantes, muy jugosas de la historia de Purple, que van desde, no sé, que se tuvieron que escapar en helicóptero un día porque los corrían los productores, o el guitarrista prendiendo fuego los equipos para que la banda siguiente no pudiera tocar porque los habían cagado con otra cosa, y ese tipo de historias. Y a medida que vamos relatando esas historias de cada época, nosotros con nuestra banda hacemos nuestra interpretación de los temas más relevantes de cada una de esas épocas. Nosotros estuvimos grabando todo ese repertorio en un estudio de televisión y bueno, y el documental, que dura casi 1 hora y media, va a estar transmitido por streaming. Agenden los oyentes a partir del día 22 de octubre a las 21 horas. Eso está a través de la plataforma de Ticket Hoy. Va a tener un precio muy económico, que es de 500 pesos, que es casi simbólico. Piensen que un streaming lo pueden ver varias personas al mismo tiempo. Bueno, un poco para cubrir también todos los gastos que llevó hacer este documental.
De hecho, acá estoy adelante de parte del estudio de edición, que se llega a ver, si no les muestro ahí nuestro pequeño y humilde estudio de edición. Y les decía que es a partir del 22 de octubre, a las 21 horas, está disponible la transmisión durante 48 horas. O sea que lo pueden ver el viernes, el sábado o el domingo. Así que no hay excusa de que, uy, justo el viernes tengo un cumpleaños, ese tipo de cuestiones. Gianni, esto es como llevar un show a la casa con la parte de, digamos, un maestro de ceremonia que vendría a ser Eduardo de la Puente. Eduardo de la Puente, que hace la locución. Y lo que te quería preguntar es si esto es algo que a ustedes les nació como idea por la pandemia o lo hubieran hecho igual. En realidad no, en realidad lo que surgió por la pandemia es, bueno, todo el mundo empezó a hacer streaming, ¿sí? Y lo que empezamos a ver con los primeros streaming es que eran un show en vivo filmado. Ah. Y lo que no nos terminaba de convencer del todo, porque el medio es diferente, ¿sí? Entonces dijimos, no, o sea, vamos a hacer algo, pero que tenga más un formato televisivo, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo decirlo. Que haya algo más de que ver a la banda en vivo. Y entonces, bueno, la idea fue hacer eso. Nosotros hicimos estuvimos un fin de semana grabando en el estudio de televisión, grabando la banda en vivo. Uh-huh. Y por otro lado, durante varios meses estuvimos preparando el documental con las historias, reportajes a los Deep Purple, imágenes por ahí poco conocidas de distintas situaciones. No sé, por ejemplo, Ian Gillan, el cantante, contando de que Richie Blackmore le decía: no te acerques a mi parte del escenario porque te voy a pegar con la guitarra. Y Gillan diciendo: pero ahí me di cuenta que el pie del micrófono es más largo que la guitarra. Entonces dice, la gente mucho no se daba cuenta, pero a veces sí, terminábamos medio pegándonos entre la viola y el pie del micrófono, porque yo quería ir para ese lado del escenario y el otro no me dejaba. Bueno, así que bueno, los que quieran ver a Color Púrpura y tengan complicaciones de distancia, les recuerdo de nuevo, entran a la plataforma de Ticket Hoy, que a partir de mañana va a estar disponible el acceso. Ah, justo. Ustedes son los primeros en enterarse. Y bueno, la verdad que nada, estamos muy contentos porque hicimos un esfuerzo muy grande para llevar eso adelante. Y si bien nosotros, o sea, somos músicos que cada uno tiene sus propios proyectos musicales, o sea, nosotros nunca vamos a dejar de hacer además la música de la banda que nos formó como músicos y que forma parte de un estilo que es una forma de ver la vida también, ¿no? El hard rock, digamos. ¿Puedo tirarte como una especie de utopía? Porque a medida que ibas contando todo esto que armaron, que realmente es increíble y que desde ya obviamente invitamos a la gente a que participe, a que viva la propia experience, esta vez de una forma virtual, pero que al mismo tiempo es increíble con este desarrollo y documental televisivo, de también ver curiosidades de la banda que están buenísimas, pero quizás utopía es, ¿en algún momento le están pensando o les gustaría presentarlo en vivo? Y me imagino una sala, un teatro, un estadio, si puede ser enorme, y ustedes tocando, la pantalla de fondo, o sea, tema, pantalla de fondo con parte documental, tema, como si fuese... Me acabas de dar una idea muy interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, acá tenés el productor, ¿no? ¿Eh? No paso... Está contratado. Ah, bueno. No paso ni comisión ni nada, solo con que puedan cumplir eso estaría increíble. Y es más, bueno, de por sí ya están invitados cuando se haga ese evento. Lo tenemos ahí nomás, podemos hasta ayudar a producirlo, si querés. Hago ahí el... Tiro la piedra y me escondo. Pero sería increíble poder mezclar ambas cosas. Y sí, está muy buena la idea, sí, lo podemos hacer. Y después otra cosa que les quería contar es que además del evento virtual, se reabrieron, bueno, las fechas, etcétera, así que bueno, ahora tenemos el 11 de noviembre, vamos a estar en Hannover Dituzengó, después a fin de noviembre vamos a estar en Ramos, en Mr. Jones, y tenemos un cierre del año a principios de diciembre en
el Teatro Bar de Flores. ¿Sí? Ah, genial. No, el Teatro de Flores. No, está enfrente. Ese que está enfrente. Está enfrente, pero también. Y de hecho estamos charlando, todavía no cerramos nada, pero estamos charlando con, ustedes saben que Eduardo de la Puente es guitarrista. Uh-huh. Y estamos ahí hablando, porque por ahí viene de invitado a tocar algunos temas con nosotros, algunos temas de Park. Bueno, obviamente ni pregunto si es fan de Deep Purple, porque... Sí, obviamente que es recontra fan de Purple. Aparte, de hecho, nos contó una historia... Usted por ahí conoce la historia de cuando se grabó el disco Machine Head, donde está Humo sobre el Agua y todo eso, que se había prendido fuego el casino donde iban a grabar y qué sé yo. Y me contaba Eduardo que él estuvo en ese casino. Una vez que estuvo de viaje por ahí, y se fue especialmente ahí también para ver cómo era el lugar donde se empezó a gestar toda la historia de ese gran disco, ¿no? Me imagino que... Esa también fue una Purple Experience. Esa sí que fue una Purple Experience, una Fire Experience. Me imagino que si bien en el documental vamos a poder ver un montón de cosas, también ustedes tienen un montón de historia con Deep Purple, con un montón de curiosidades, o bueno, sí, también experiencias. Historias también con la banda en sí. Color Púrpura, o sea, el primer guitarrista de Color Púrpura fue Walter Giardino. Así es. Pero bueno, justo coincidió esa época cuando estaba explotando Rata Blanca, en los años 90, entonces fue un periodo muy breve. Ahí ya tuvimos que ir en busca de otro guitarrista. Fines de los 90, 87, 88 fue más o menos. No, tan viejo no somos. lo de... No, que se había formado Rata, que se había formado Rata. Ah, bueno, había entendido mal. No. Bueno, pero imagínense, bueno, sí, Color Púrpura viene desde los años 90 y salvo, bueno, cuando vino el 2001 con todo el desastre que hubo en esa época, que hubo un tiempo ahí que estuvimos sin tocar, podemos decir que estamos, sí, llegando a los 30 años de historia de la banda. Te la vuelvo a tirar entonces, 30 años de historia de la banda, teatro, sala... documental, Purple Experience. Bueno, me estamos necesitando gente que trabaje en la producción, así que es una buena idea. Y bueno, ya que estoy, les quiero pasar un chivo. Contacto al productor, te aviso. Muy bien. Yo laburo de eso igual, o sea, de eso. Una cosa. Bueno, pero imagino con esto. El teléfono para estar en contacto. Le quería pasar un chivo, que también es una primicia. Los músicos de Color Púrpura estamos grabando un disco propio con una banda paralela que tenemos, con una banda de hard rock de temas propios. Todavía no hay nada, todavía no entramos a grabar. La banda se llama Viento Potro, les paso el chivo. Así que entren a las redes, pónganle me gusta. Pero pará, bueno. No empezaron a grabar, pero tienen redes. ¿Qué hay en las redes? Contanos. ¿Qué podemos encontrar? En las redes está ahí una foto nuestra. Hay un logo. No, y estuvimos tocando de invitados en un festival a beneficio y ahí sacamos algunas fotos en vivo y eso. Pero nada más que eso, es un chivo de la nada, digamos. Ya saben, igual que más que chido también es darle lugar a bandas independientes, que eso es lo que hacemos acá siempre. Y desde ya están más que invitados cuando tengan material o algo para venir al programa y poder, bueno, para venir al programa, no sé, pero virtualmente sí. Nosotros calculamos más o menos en el mes de febrero, marzo, marzo más que nada, porque en febrero están todos de vacaciones, en marzo lanzar el disco el año que viene. El primer álbum de Viento Potro. ¿Ya tienen temas? Porque ya dijiste que ustedes ya se presentaron. Sí, los temas están terminados. Falta ir a grabarlos. Vamos a ir a un estudio, el estudio El Pie se llama, que es bastante clásico. Legendario. Pero bueno, nada, eso fue un chivo, les agradezco por haber pasado el chivo.
Pero bueno, volviendo con la cultura. Es un anticipo de tu próxima entrevista en La Llave del Mandala. Eso es. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, así buenísimo. Que nos avisaste en cuanto está y largamos. Bueno, bueno, genial. Genial. Yani. Y después. Sí. No. Sí, sí. Seguí, te cortamos. No, y después les puedo contar algunos detalles más de cómo fue la producción, cómo fue el desarrollo. Nosotros, como les decía, surgió en el medio de la pandemia. Primero empezamos a grabar temas en forma virtual con distintos músicos invitados. Tuvimos un montón de músicos invitados, estuvimos grabando con Gustavo Rowek, hicimos temas de Black Sabbath. Con Sergio Berdichevsky hicimos el tema de Judas Priest. Después, bueno, con unos guitarristas, así, la verdad que estamos re contentos porque con los guitarristas más grosos de la Argentina, grabamos con el Tano Marcielo, grabamos con Marcelo Roacio, estuvimos grabando con Diego Mizrahi. Eso está todo en nuestras redes, ¿no? Si ustedes entran, se pueden ver los videos que estuvimos haciendo. Todo con una producción propia, ¿no? De sentarse a editar y trabajar en ese sentido. Que nos permitieron también sobrellevar casi 2 años, año y medio largo de la locura de la pandemia, ¿no? Que nadie pensaba que íbamos a vivir una cosa así. Pero gracias a Dios ahora tienen 3 shows en vista, más el streaming del 22, mañana las entradas por Ticketoy. Y bueno, vamos a despedirte pidiéndole perdón a nuestro director, porque la música siempre tiene que ser en castellano, pero bueno, hoy nos tomamos una licencia con Perfect Strangers por Color Púrpura. ¿Qué te parece? Perfecto. Una cosita más, si le pueden decir al productor, si quiere, que es una curiosidad muy graciosa, que tienen la versión de Humo sobre el Agua en castellano que hizo el Teto Medina. Ay, va. Ah, mira. Bueno. Es en castellano, pero creo que después de eso va a querer seguir escuchando la versión en inglés. No, pero prometemos para el próximo martes poner la versión en castellano de Humo sobre el agua. Dale. Y te despedimos entonces con el video y lo vemos y lo escuchamos en La Llave del Mandala. Mañana, completamente atentos a Ticket Hoy y obviamente a las redes de Color Púrpura y atentos a todos los shows que se vienen. Asistan, apoyen, difundan. Dale, y esperamos otra vez tenerlo, Yani, con la nueva producción de esta banda que se viene con todo. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por el espacio. Nos dan una mano buenísima. Nos vemos. Seguimos con Color Púrpura. Vamos, una tanda. Dale. Quédate en casa. Quédate en tu pan. Seguimos con más La Llave del Mandala por Radio. Adiós.